Gracias, buenas tardes. La riña se registró justo en esta cuadra del barrio Campo Amor. Según los vecinos, se percataron de lo ocurrido y llamaron a la policía del cuadrante. Cuando llegó la presencia de la policía, lograron auxiliar a la persona que estaba herida, pero desafortunadamente llegó al servicio de urgencias del Hospital San Juan de Dios ya sin vida. La víctima fue identificada como Jorge Enrique Barrera Mantilla, de 51 años de edad, soltero y natural de Pamplona. Según los testigos, el hombre ya iba para su casa ubicada en el barrio Galán. Barrera Mantilla había sido agente de la policía. En el último tiempo se dedicaba a reciclar y tenía problemas con el alcohol. Recibió una herida con arma blanca a la altura del tórax que le causó la muerte. Momentos más tarde, las autoridades, mediante requisas, encontró el arma y judicializó al responsable del crimen. Se trata de un joven de 18 años de edad, quien deberá ir a audiencia ante un juez de garantías por el delito de homicidio. Según las autoridades, esta es la primera muerte violenta que se registra en este año, pero es el segundo caso de intolerancia que se registra con arma blanca. Las autoridades esta mañana en Consejo de Seguridad aumentarán el pie de fuerza y también han dicho que manejarán planes de requisa y plan de desarme. Con la cámara de Eduardo Suárez, les informó para Oriente Noticias, Dolly Xiomara Niño.